¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle una vez más en un enlace, enlace ciudadano, a través de esta red social Gobierno de Yauquemecan, Administración 2021-2024. Hoy. Con mucho movimiento en esta red social, con los streamings. Ya estuvimos hace unos minutos y par de horas en la comunidad de San José Tetel, pero de eso vamos a hablar ahorita para seguirle invitando. Doy la bienvenida a nuestra alcaldesa, la Contador Público, Marianita Chamorro Vadillo. Buenas tardes, alcaldesa. Bienvenida a Enlace Ciudadano. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Gracias, Mauro. Aquí pendientes. Nuestros invitados, invitados de esta de esta tarde en este enlace. Gracias igual también a las la ciudadanas y ciudadanos que nos hacen el favor de su presencia, eh, pasaditas de este mediodía, pero ya estamos aquí puntualmente con ustedes. Ingeniero Miguel López Rosete, nuestro director de Obras Públicas, que también tuvo mucho movimiento esta semana. Ingeniero, qué gusto saludarle. Buenas tardes. Buenas tardes, Mauro. Buenas tardes, señora presidenta Tesorero. Ciudadanos, buenas tardes. Y bueno, ya como lo comentaba nuestro director de Obras Públicas, nuestro tesorero municipal, el licenciado David Gerardo Hernández Montiel. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Mauro. presidenta. Gracias por la invitación en este ejercicio inédito en el municipio de Yauquemecan y que ha tenido y tendrá todavía muy buenos comentarios. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues vamos a, a arrancar siempre con la agenda de la semana y vamos a darle prioridad a este tema, presidenta, que es el tema de la salud. Ya hicimos dos invitaciones en, 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 por Streamlight desde el lugar en donde está llevando a cabo esta feria de la salud y ahorita no va a ser la excepción en este la ciudadano porque todavía está a tiempo la ciudadanía de asistir a esta feria en la comunidad de San José Tetel. Adelante, alcaldesa, por favor. Sí, tenemos la fortuna de que eh, esta nueva eh, iniciativa del gobierno federal eh, que busca transformar el sistema de salud de todo el país en donde eh, el programa IMSS Bienestar toma una relevancia absoluta respecto de los servicios de salud, del sector salud como tal. Y precisamente lo que está buscando este programa, por la información que tenemos, es, es abarcar todo el esquema del sector salud tradicional por una nueva, una nueva forma de administrar y de, y de suministrar salud a la población mediante el esquema de IMSS Bienestar. Entonces, eh, nos, eh, nos hemos, hemos gozado de la buena disposición de los coordinadores de este programa en el Estado y, pues, nos, eh, nos trajeron... Para la comunidad de San José Tetel. Eso fue una decisión que yo tomé cuando me dijeron que había la posibilidad de que venía una feria de salud para el municipio. Me preguntaban que, en qué comunidad, y bueno, yo tomé la decisión de que fuera en San José Tetel, dado que ahí no tienen servicios médicos. Y están justo ahora en ese lugar, en la explanada de la presidencia de comunidad, eh, con, por, por supuesto contando con la participación del presidente de comunidad, el señor Marcelino, que generosamente también ha hecho aportaciones para que se pudiera realizar este evento. Y bueno, están médicos especialistas. Tenemos la suerte de que hoy se encuentren ahí cuatro médicos especialistas cubanos. Hay nefrología, hay odontología, hay medicina general, están tomando muestras de papá Nicolau, eh, hay nutrición. Eh, hay eh, el tema de, de, del control natal están también los compañeros de protección civil, está eh, psicología, bueno, realmente es una integración de servicios médicos pues que están precisamente canale, buscando ser canalizados en atención a, a diversas a diversas eh, enfermedades que pudieran presentarse en la, entre la población de San José Tetel y de las localidades eh, circunvecinas, así es que están en tiempo de ir, no desperdiciar en esta, estos beneficios. Estuvo también el director del Hospital de San Pantepec cosa que me da mucho gusto porque hemos tenido casos en donde ha sido muy importante contar con la benevolencia de, del director, los directores en su momento, y pues siempre nos ofrecen esa oportunidad, esa posibilidad de que en casos necesarios de una urgencia mayor, pues que contamos con ellos. Así es que eso es importante también que ustedes lo sepan, para que si en algún momento alguno de sus familiares está en una condición crítica, pues no, no duden en hacérnoslo saber para que nosotros busquemos esa vinculación. La doctora Brenda, que es la coordinadora de salud del municipio en, en esa administración, siempre está muy pendiente y siempre también busca canalizar los servicios médicos de manera in, pronta e inmediata, pues buscando preservar la vida de todos ustedes. Así es que estamos muy contentos también con este, con este, que les diré, este beneficio que están trayendo aquí. Y además en ese lugar, en el día de hoy se entregaron más equipos, eh, para las voluntarias de la salud que han tenido a bien pues de entregar su tiempo, su, su digamos sus talentos, sus conocimientos están siendo capacitadas para brindar los servicios más inmediatos. ¿Qué es esto? Una toma de temperatura, eh, medic medición de glucosa, medición de presión arterial, de este, el, pues, los temas de la de la estatura, del peso, sobre todo en niños. Y entonces también eso es importante que lo sepan. Ya en todo el municipio hay voluntarias de la salud. Eso es un esquema también que viene a reforzar. Las acciones de salud del programa IMSS Bienestar, así es que pues eh, se les dotó todos estos equipos desde aquí, desde la administración municipal a estas personas, todas ellas son mujeres y bueno, pues siéntanse también en esa confianza de acercarse con ellas, habremos de hacer la difusión en unos días de quiénes son en cada, en cada comunidad del municipio, pues para que las identifiquen y en un momento dado pues puedan acercarse y puedan eh, pues, tener algún auxilio inicial en una fase primaria, que, que eh, en, en en alguna circunstancia particular que aqueje a sus niños, a las personas mayores y en general a la población. Así es que eso es lo que podemos informar el día de hoy, Mauro. Correcto, alcaldesa, pues estamos ya eh, con esta invitación a la comunidad de San José Tetel a que hagan uso de estos servicios. Vacunación eh, COVID, vacunación eh, influenza estacional, eh, nutrición, odontología. Eh, tenemos también la, los especialistas cubanos que ya platicábamos en los enlaces anteriores y aquí mismo de estas especialidades que traen desde el gobierno federal tenemos también VR de municipal eh, sistema municipal dif con los servicios de psicología también eh, temas de trabajo social es amplio estos servicios médicos que hoy se dan en esta feria todavía tienen hasta las cuatro de la tarde o hasta que se termine la última consulta eh, general para que ustedes puedan asistir San José Tetel en la presidencia de comunidad y bien alcaldesa dentro de esta agenda uno de los eventos muy importantes y aprovechando que tenemos aquí a nuestro director de obras públicas es el tema de la perforación de este pozo una perforación exploratoria para este pozo que ya en un proyecto futuro próximo, dotará del vital líquido a la cabecera municipal San Leonisio. Vimos hace dos días eh, en esta transmisión, en esta plática que usted tiene con la ciudadanía, la perforación del pozo. Inició ya el día martes y vienen muchos trabajos. Adelante, alcaldesa. Sí, los retos continúan para esa administración y ese día se hace referencia a que, dada, pues, ¿qué les digo? Esta oportunidad que nosotros tenemos ahora, en la que estamos viendo con una proyección mucho más amplia, mucho más amplia de lo que pueda representar el periodo trimestral, trianual de, de una administración municipal, nosotros estamos considerando que los proyectos que hemos iniciado y en sí mismo esa visión que nosotros tenemos de nuestro municipio da para mucho más. Para Muchísimo más de tres años, y con, esa, con ese ánimo que estamos trabajando, redoblando esfuerzos y cumpliendo con los compromisos, que eso es muy importante. Ese día, después de, de, que, de que se dio el, digamos, el banderazo en los trabajos de perforación de este pozo, que como bien dices, Mauro, busca atender esa demanda de la ciudadanía que sufre por décadas. Yo creo que esto que puedo decir tiene de alrededor de 40 años, 40 años por lo menos, que la gente de la cabecera municipal de Guadalupe, Calapa, de La Magdalena y de La Luz ha venido padeciendo. Y han pasado, imagínense cuántas administraciones, y pues lo vieron pasar de largo, porque no, no se tomaron acciones en ese sentido. Entonces, ahora, aún y cuando no llegan ya recursos extraordinarios, porque acuérdense que ya no hay fondo moche. Ya no llegan recursos extraordinarios al municipio. Todavía la pasada administración tuvo recursos extraordinarios por eso hicieron la, aquí la, por mediación de una diputada, la plaza esta que tenemos en el centro de la cabecera municipal, la plaza constituyentes. Si no hubiera sido por ese recurso extraordinario, la cabecera municipal lo hubiera quedado igual que como estuvo por muchísimos años también. Entonces ya no hay esos recursos extraordinarios, pero nosotros hemos, nos hemos empeñado, tesorería y la dirección de obras, en hacer rendir el presupuesto, en aplicarlo precisamente en esas necesidades, en esas exigencias que la misma ciudadanía tiene y nos plantea. Pero aparte de eso, pues es parte de los proyectos que nosotros desde un principio vimos y nos comprometimos a realizar. Y uno de ellos precisamente es el tema del pozo, que ya se inició, ya está la perforación. El Cuestiones técnicas, el ingeniero nos va a hacer el favor de, de brindarnos, ya se, ya se habló al respecto, pero lo vamos a volver a decir. Y sí, en esta primera etapa, eh, va, va a llevarnos tres etapas, la tercera ya es el equipamiento como tal del pozo, para ya ponerlo a operar. Y ya en una siguiente fase tendríamos que pensar en qué cómo vamos a hacer para cambiar las redes de distribución de agua. Esa infraestructura que tiene más de 40 años y que ya es obsoleta, que ya no funciona, que definitivamente… Es una red que tiene que cambiarse sí o sí. Entonces estamos, por supuesto, con ese buen ánimo, con ese, con ese gusto de ya estar viendo eh, pues este estos inicios de perforación. Ha sido un proceso largo. Las cuestiones administrativas, burocráticas, así son, llevan tiempo, pero finalmente se consiguieron los permisos y, y ahora ya estamos en ese en ese tema. Aquí en el, en el terreno que, que, que está en la cabecera municipal, en lo, ahí muy cercano al EMSAD. Y bueno, pues Pedirles que estén muy pendientes todos como vecinos, también de estos avances que se van a ir viendo, que se van a ir consiguiendo. Y, y bueno, eh, en ese sentido, de verdad que más adelante eh, caminamos en, en, la, en, en, otro, en otro sitio y, y ahí encontramos a algunos vecinos. Eso es muy importante, muy interesante que se acerquen los vecinos también a, a testiguar, a, a testimoniar en un momento dado lo que se está haciendo con la calidad que se están haciendo los trabajos. Y, y bueno, bueno, pues en fin, eso, eso es lo que hemos estado haciendo en estos días de, de la semana que estamos viviendo. Es correcto. Bueno, pues vamos a dar paso a que nuestro director de Obras Públicas nos comente acerca de esta perforación, de esta perforación exploratoria que se hace para este, para este pozo, la situación técnica, para que la gente tenga una mayor noción, eh, eh, noción y recordarles estos trabajos que se ejecutan para dejar, dejar esos cimientos, dejar esa huella de este gobierno municipal. Adelante, ingeniero. Gracias, con su permiso, señora presidenta. Pues nada más para recordar, informar, recapitular sobre los trabajos que se están llevando a cabo para la perforación del Pozo Profundo aquí en la, en la comunidad de La Magdalena, junto al ENSAD, que es el lugar que previamente fue estudiado y elegido por los especialistas en el sentido estricto de que muestra las mejores condiciones para la perforación y poder encontrar el vital líquido. Este trabajo se está llevando a parte, como lo comentaste, desde hace ya dos días. Esperamos que en unos 18 días, a más tardar, eh, terminemos la, la primera etapa. Ya, ahí en ese momento se, se encontrará ya, esperemos, uh, líquido de calidad y cantidad y si no, se va a realizar una prueba que se llama registro eléctrico. Ese registro eléctrico nos va a indicar ya con más exactitud a qué profundidad tendremos que seguir la excavación. Hasta ahí terminamos la primera etapa. Después, en una segunda etapa, viene ya el ADM, el contraDM, para la tubería necesaria dentro de la perforación, hasta llegar a la superficie. Hasta ahí concluimos la segunda etapa y ya la tercera es su equipamiento, que ya después de realizadas las pruebas de calidad del agua, la vamos a llevar. Por medio de un tubo de conducción a los distintos eh, pozos, eh, tanques de almacenamiento con los que cuenta aquí la cabecera municipal. Esto es en beneficio, pues prácticamente, de los 40, de los cuatro mil, más de cuatro mil habitantes que están aquí en la cabecera municipal, señora presidente. Bien, pues ya tenemos los datos precisos, los datos exactos. También de, dentro de esta agenda, usted lo comentaba, alcaldesa, hubo un recorrido, hubo un recorrido posterior en donde usted, eh, principalmente de esta zona. Eh, a un lado de San Dionisio y Okemecan, que ya estamos en lo que es la comunidad de Santa Úrsula Simatepe, usted pudo constatar los trabajos realizados, pero antes de entrar en esa parte de los trabajos realizados en cuestión de obra pública, pues ya que estamos hablando de la comunidad, sería muy bueno también conocer, alcaldesa, pues las, las inversiones que que se han llevado a cabo los apoyos y todas las erogaciones para las comunidades y podríamos empezar con la comunidad de Santa Úrsula matepe ya que lo estamos comentando. ¿Cómo ha sido este trabajar en los próximos futuros enlaces ciudadanos? Iremos platicando de comunidad por comunidad y me atrevo también a poder adelantar a la ciudadanía que en próximos días semanas estarán haciendo estas asambleas en las comunidades, se irán agendando para que usted platique de manera directa con ellos. Pero hoy Hablando de Santa Úrsula, ¿qué ha habido por allá? ¿Qué ha hecho este gobierno en la comunidad de Santa Úrsula, Simatepe, alcaldesa? Bueno, de manera genérica voy a, voy a enunciar algunas cuestiones, pero el detalle, por supuesto, todo lo que tiene que ver con obras, lo, lo, lo tiene a la disposición el director, precisamente de obras, que es el ingeniero Miguel López Rosete, que nos hace el favor de acompañarnos ahora aquí. Y también en cuestiones financieras, por supuesto, el licenciado David Hernández, que es nuestro tesorero municipal, pues sí decirte que se ha trabajado intensamente. Yo voy a hacer esta comparación, esta analogía. A veces yo hago analogías muy simples, quizá para algunas personas un tanto bobaliconas, pero bueno, es en el ánimo de hacerme entender. Eh, para mí, el, el ser presidenta municipal, administradora municipal, para mí es algo similar, yo lo asimilo mucho a lo que hace una madre con sus hijos. Una mamá, una mamá que es ecuánime, que es equilibrada, atiende a todos sus hijos. Pero a lo mejor a uno un día le compra zapatos y al otro día a otro le compró un suéter, quizá al otro no, no alcanzó y no compró ropa y solamente dedicó a, a, a los alimentos, o quizá es, la siguiente semana se pagó quizá los servicios, etcétera. Así pasa con nosotros en la administración municipal. Pero a nadie dejamos, a nadie dejamos descobijado, a nadie dejamos abandonado. Las ocho comunidades han recibido beneficios. Yo no tengo un particular interés en desarrollar, aunque se desarrolle más una Comunidad y dejar en abandono a otra de ninguna manera. Yo tengo muy claro cuál es mi función y siempre buscaré ser, ser equitativa y siempre buscaré que las acciones también sean proporcionales y también siempre prevalecerá el sentido común de un administrador público hacer que sus acciones vayan a beneficiar a un mayor a un mayor número de personas eso es lo que tenemos que hacer siempre no tomar una decisión que va a beneficiar a mi amigo, al que me ayudó en la campaña, al que me dio 50 pesos para la campaña, eso no no es así, eh, yo tengo muy claro ese, ese, esa, esa forma eh, de entender la administración pública en nuestro caso municipal entonces te puedo compartir eh, les puedo compartir Ciudadanos que la comunidad de Santa Úrsula, eh, la más importante por número de población, eh, pues obviamente representa, eh, pues, ¿qué les puedo decir? Una, una importancia eh, en ese sentido, en relación con las demás comunidades, pero insisto, no por ello descuidamos a San Lorenzo o descuidamos a Cotoxco, que, que también son comunidades del del municipio. En ese sentido, pues eh, quiero compartir que se, desde el principio de la Administración se tomó la decisión de cuando se planteó la posibilidad de que la Universidad Politécnica de Tlaxcala viniera, tuviera una sede o un plantel en Yauquemeca, pues se pensó en Santa Úrsula precisamente por esa razón. Porque el número de población, pues se eh, ameritaba que, que podía hacerse una inversión en ese sentido, y de ahí ya el dato específico lo dará el ingeniero Miguel López Rosete. Pero por eso es que se invirtió ahí, se rehabilitó también lo que ahora nosotros llamamos el auditorio bicentenario. Obviamente también de alguna forma se rescató, porque al parecer se le estaban dando diversos usos que no era, no era digamos, el óptimo o el, o el adecuado. Como habrán visto ustedes, vecinos, pues se, se invirtió en el Camino Real, en la, esta calle tan importante que conecta con San José Tetel. Ahora mismo está trabajando en la Avenida 5 de Mayo. Ahí debo de reconocer que, que hay aportación del Ficemun, de la comunidad de San José Tetel o de la localidad de San José Tetel y también de Santa Úrsula. Digamos que es una aportación tripartita. La parte que le toca a la administración municipal son ingresos propios. Y estamos en ese, en ese ánimo, ya hace unos meses estuvimos en el sitio en el donde también pues, eh, yo tomé el, hice el compromiso a principios de año de dotarles de, de computadoras, porque tiene una sala de cómputo realmente pues, en condiciones no, no favorables para el aprovechamiento de los jóvenes, se les dotó de seis computadoras, por supuesto que cuidé y pedí que fueran computadoras de la mejor calidad, no de alguna por ahí, digamos, baratija, no porque los jóvenes eso es lo que merecen. Eh, hemos visitado las escuelas, se les dotó de pintura a la primaria, en el jardín de niños también se han hecho algunos trabajos, nos piden con mucha frecuencia que vaya a servicios municipales a hacer tareas de limpieza. Y ahí el otro día leía un comentario en las redes sociales y dije, tienen razón, tiene razón esta persona. Y yo en algún momento también se los he hecho saber a los presidentes de comunidad, sobre todo las comunidades más grandes, como es Santa Úrsula. Tienen una administración mensual que muy bien les podría permitir para ellos mantener limpios, por lo menos, su centro de comunidad. Yo creo que cuando se administra de manera óptima el recurso, alcanzaría muy bien para que pudieran para que tener ese, esos centros de comunidad en óptimas condiciones de limpieza. Pero bueno. Nos lo solicitan, inclusive de las escuelas, que también lo podrían hacer los presidentes de comunidad, pero pues al no, al no haber esa respuesta positiva en ellos, pues los, los padres de familia, los directores acuden con nosotros y en la medida de lo posible va nuestra Brigada de Servicios Municipales a atender esos, esos temas. Entonces, eh, decir que hemos estado trabajando muy de cerca con la ciudadanía de la comunidad de Santa Úrsula, Cimatepec. Decía yo, y al tema de cuestiones económicas en particular, se lo voy a dejar al licenciado David Hernández, que es nuestro tesorero, y también la cuestión de la inversión en, en el programa del Fisemun, al ingeniero Miguel López Rosete, para que dé detalle de todo lo que se ha invertido en esta comunidad. Solo adelanto. Solo adelanto que el año pasado, por los datos que tenemos en registro, a la comunidad de Santa Úrsula, en el tema eh, del agua potable, eh, se, se tuvo que dirigir un subsidio, un subsidio dado que hay una gran cantidad de gente que no se hace cargo de sus de sus derechos por el disfrute del agua y también un tema en el que de repente pues no hemos logrado no hemos logrado coordinar esfuerzos con el presidente de comunidad y entonces bueno pues eh, eh, nada más en, en el año pasado se dirigió en un aproximado a la Comunidad Santa Úrsula Simatepec alrededor de tres millones de pesos, solo para subsidiar el tema de la agua potable y por qué hemos tomado digamos eh, dado relevancia a esta información, pues porque de repente justo hay desinformación con malas intenciones. Y por eso es que ahora lo que hemos lo que estamos queriendo hacer es hacer pública toda esta información, pues para que ustedes, ciudadanos, sepan de cómo, de cómo se van haciendo las cosas, de cómo se va asignando el recurso, y, y de esa manera, pues, haya una, un, un mejor fluido de la información y sobre todo que sea de primera mano. Así es que, Mauro, si lo permites, ya sea Cualquiera de los dos compañeros que le quieras dar la palabra. Empezamos por Tesorería Municipal. Adelante, el licenciado David Gerardo Hernández Montiel. Muchas gracias, con su permiso, Presidenta. Efectivamente, eh, como lo dice la Presidenta, pues eh, la comunidad de Santa Úrsula, al ser una eh, comunidad eh, plenamente reconocida en el ámbito municipal, pues nosotros desde el plano presupuestario tenemos que dar cumplimiento a un, a un sinnúmero de normatividad aplicable a cada una de las comunidades. Es el caso que nosotros en, en términos presupuestarios, pues le damos cumplimiento a la distribución del recurso de lo que nosotros llamamos eh, fondo general, o lo que se conoce como fondo general, para distribuirse un porcentaje entre todas las comunidades. Se toman factores eh, objetivos, tales como la población, la recaudación en el año inmediato anterior, y... Eh, factores también como recaudación de, de, de agua potable. De ahí, bueno, pues se, se corre una fórmula y se trata, se eh, destina un recurso que posteriormente es presentado al cabildo y se eh, aprueba en un presupuesto de egresos anualizado. Eh, esto suena realmente muy eh, rápido, pero sin, eh, sin embargo, bueno, pues ustedes lo han sabido, los, la, la población que está. Al pendiente, y bueno, nosotros lo, lo hemos vivido día a día en esta administración, que eh, los tiempos también de repente nos, nos nos ajustamos o nos tenemos que ajustar a ciertas este, eh, aprobaciones del propio cabildo. Es el caso del presupuesto. El presupuesto de egresos regularmente se presenta en diciembre del de, de año eh, que termina y se empieza a ejecutar en enero del, del año siguiente. Sin embargo, en el caso de la distribución para presidencias de de comunidad es algo que se trabaja con los presidentes de comunidad y con los propios miembros del cabildo. Y esto lleva un tiempo, digamos, indeterminado, porque depende de incluso de, de algunos acuerdos, porque evidentemente cada uno, cada una de las comunidades tiene algunas pretensiones presupuestales, pero entonces, pues bueno, hay que verificar en el caso de, de la ley a, a qué nos obliga y hasta dónde se puede. Eh, Interpretar este en el caso de las leyes sabemos que las leyes son para interpretación y en ese sentido pues ha habido la apertura en esta administración para poder eh, pues de alguna manera eh, explicar y en algún caso ajustar eh, en términos de, la, de lo que nos permite la ley algunos montos de las comunidades y esto lleva incluso hasta meses como fue el caso de, de este año, sin embargo a todas las comunidades por instrucciones de la presidenta. Desde el día uno, es decir, desde el, desde el primer mes, no se les ha quedado mal en ningún solo mes a todos los presidentes de comunidad, a pesar de que no lo teníamos eh, ya dentro de un presupuesto, digamos, formal. Eh, ¿qué, ¿Qué hicimos? Bueno, pues tomamos como base en lo que se les ministró el año pasado, que es lo que la ley también nos permite, y así no les quedamos mal durante los primeros meses del año para que pudieran funcionar las, las presidencias de comunidad. En el caso específico de Santa Úrsula, y atendiendo a lo que nos decía nuestro compañero Mauro, eh, para poder explicar en el caso de cada una de ellas, nos, me voy a enfocar específicamente al caso de, de Santa Úrsula. En el caso de Santa Úrsula, eh, bueno, termino primero de, de, del general de las, de las comunidades. Entonces, al, al, al nosotros presentar un acuerdo de, eh, ante Cabildo para la distribución del de de presupuesto para las comunidades, eh, pues no fue aprobado por Cabildo, por lo cual nos tuvimos o nos tenemos que sujetar a lo que se ministró desde, desde el año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que, que desde luego que nosotros tenemos que tomar medidas presupuestales necesarias para poder de alguna manera eh, cumplir con la ley y desde luego seguirles cumpliendo a los presidentes de comunidad tal y como se había venido cumpliendo. Eh, es decir, nunca se ha eh, pausado ese, ese apoyo a pesar de que sí tuvimos un un par de meses diría yo en incertidumbre para ver si teníamos o no teníamos la aprobación del cabildo no la tuvimos y nos tenemos que ajustar a lo que a lo que venimos dando ahorita en el caso de Santa Úrsula eh, se le otorga una administración que le llamamos así una administración o una distribución del recurso de 61.246.56 pesos al mes lo cual suma un total de 734.958 pesos al año, esto de distribución de sus participaciones eh, anuales. En el presupuesto de egresos de este año, los presidentes de comunidad eh, y bueno, el ayuntamiento en general propusieron eh, que se llevara una partida específica que nosotros le denominamos en el presupuesto de egresos participaciones de orden social. Eh, cada comunidad tiene sus eh, festividades y había sido una petición eh, generalizada el que se les otorgara una participación específica para, para, para ello. Sin embargo, nosotros le, les explicamos en algún momento que, que pues cada comunidad se hace cargo de, de esos gastos y por eso es que también se pudo acceder a, esta, a este monto mensual, a este monto, perdón, extraordinario, que le denominamos gastos de orden social, que… Eh, a diferencia de la participación mensual, este gasto solamente se puede comprobar específicamente en la fiesta o la festividad que le haya destinado el presidente de comunidad. Si y esa fue la libertad de, de cada uno de los presidentes y esto está con base en nuestro presupuesto de egresos, que está, valga la, 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 la el señalamiento ahorita, es público y lo pueden consultar en nuestra página de internet, en, el en, en la pestañita de transparencia presupuesto de egresos 2023 y ahí van a poder checar bien todo esto que les estoy diciendo es público de, de oficio desde desde que se aprobó el presupuesto entonces de, de gastos de orden social la comunidad de santa úrsula tiene un monto anual de 212 500 pesos eh, para eh, que fuera distribuido en todo este este ejercicio 2023 eh, a un lado a ello sobra también decir, o es pertinente decir, que eh, cada vez que, que sean eh, presentes, eh, en el caso de Santa Úrsula y en el caso de todas las comunidades, son eh, plenamente responsables de su cuenta pública, son eh, ejecutores del gasto, es decir, cada presidente organiza de, de, de su cuenta pública, sabe en qué se está gastando su recurso y Tesorería Municipal es la receptora de esos documentos. Desde luego que también el órgano de fiscalización superior y las entidades federales fiscalizadoras, en pleno uso de sus facultades, también entran a la fiscalización de las presidencias de comunidad. Entonces, en resumen, en el caso de Santa Úrsula, hasta el día de hoy, eh, hasta esta fecha, digamos, se le ha otorgado una administración junto con... Eh, Apoyos extraordinarios de 612.465 pesos al día de hoy. Todavía nos quedan por eh, ministrar un par de meses y lo estaremos haciendo sin duda también a tiempo. Dependemos también de la información que nos vayan pasando la, la comunidad, pero no, no hemos quedado, eh, tenemos un término también por ley, ellos también tienen un término para podernos comprobar su recurso y se ha cumplido de manera... Adecuada, Presidenta, en el caso de, de, de la administración y de la comprobación. Bien, vamos entonces con el tema de. Eh, alcaldesa, va usted a usted argumentar algo. Adelante, por favor. Sí, nada más para puntualizar. Para puntualizar. Eh, y eso es muy importante, eh, esta información que, que pues estamos ofreciendo a la ciudadanía, en particular a la ciudadanía de Santa Úrsula Cimatepec, porque de repente eh, se escuchan algunas versiones sin que le demos demasiada importancia pues eh, de alguna manera pudieran también estar haciendo digamos público el sentido de algunas personas y por eso es que pues es importante ofrecerles esta, eh, todos estos detalles no es el todo puede ser todavía mucho más detallado pero aquí estamos con gusto para ofrecerlo si fuera necesario. Nada más eh, puntualizar que para esta última festividad, en el orden de gasto social, de ya el recurso que ha mencionado el licenciado David Hernández, eh, en esta para esta festividad de la Feria de Santa Úrsula, eh, el presidente solicitó de su, de su orden social 105 mil pesos, que eso fue lo que se le transfirió. Eh, el día sábado por la mañana desconozco por qué razón lo dejó para último momento pero eso fue lo que él había eh, digamos que destinado para su feria 105 mil pesos de estos 212 mil 500 que, que puede gastar o que se, se determinó que pudiera gastar durante todo el año entonces es importante eh, que cuenten ustedes con esta información porque si sí, hay gente que dice es que dicen que no le dan bueno, pues para que veamos qué, qué es lo que se le da, ni más ni menos, eso es lo que se le da. Ya hacía yo referencia que no es exactamente lo único, además de suministración mensual de 61 mil pesos, un poquito más de cada mes, aparte y que en un total anual son 735 mil casi pesos anuales. Eh, que es para sus gastos, sus gastos de, de digamos, de su gasto corriente, los gastos que se le generan ahí como papelería, seguramente pinta guarniciones, seguramente uh, manda arreglar su jardín, no sé cuestiones al interior de su administración, para eso lo debe de gastar, supongo yo. Y para orden social, esto, esto quiere decir para el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día de Reyes, pues ha podido disponer de 212.500 pesos para todo este año. De ahí por eso decía que para su feria dispuso de 105.000 pesos que se le transfirieron este fin, este fin de semana. Entonces, eh, pues eso es, eh, digamos que en términos generales, ya antes hacía referencia a los otros apoyos para las instituciones educativas y ahora para el tema de las obras, ingeniero Miguel, si nos hace favor. Adelante, ingeniero Miguel López Rosete, director de Obras Públicas en esta ejecución de obra en Santa Úrsula Simatepec. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Bueno, pues para informar que en el tiempo que lleva su administración. Vamos a darle un reporte generalizado de la obra realizada en el ejercicio 2021, que este comprende del, primero de, del 31 de agosto al 31 de diciembre de, del 2021. Eh, utilizamos eh, recursos de tres fondos. El primero es el, el, la devolución de derechos por la, eh, el consumo del agua potable. El siguiente es ingresos propios 2021. Y el otro fondo que se invirtió en Santa Úrsula Cimatepec es el de Fondo de Fortalecimiento Municipal. En Santa Úrsula realizamos en la calle Pinos una ampliación de red agua potable. Se rehabilitó el transformador del manantial Atlistac. Se adecuaron las instalaciones del Auditorio Público para la Universidad Politécnica. Se dio mantenimiento a la carretera. De, de ahí del tramo de Santa Úrsula en la, en la avenida del Trabajo a base de pavimento de, asfáltico. Se realizó trabaje, trabajos emergentes de agua potable, realizando actividades en el pozo de la cantera para su rehabilitación. Se hicieron trabajos eh, de, eh, emergentes también por descargas eléctricas para restablecer el servicio nuevamente ahí en el pozo de la cantera. Se hicieron trabajos de rastreo en diferentes calles de Santa Úrsula-Cimatep, que calles, calles y caminos vecinales que no cuentan con pavimento, se rastrearon las siguientes calles, la, la calle Álamos, la privada Chapulines, la calle 17, la calle de la Ermita, y esto resultó en una inversión total de 2 millones 87 mil pesos de agosto a diciembre del 2021. Eh, se rehabilitaron de un total de 761 lámparas que tenemos registradas ahí en Santa úrsula Cimatepec, 152. En el ejercicio fiscal 2022 se utilizaron recursos del FIS para las siguientes obras. Construcción de guarniciones y banquetas en la Avenida 17, construcción de guarniciones y banquetas en la Avenida Durango, pavimentación de adoquín en la Avenida 17 y Avenida Durango. Rehabilitación de pavimento de adoquín en Avenida 17, rehabilitación de adoquín y pavimento de concreto asfáltico en Camino Real Sur, rehabilitación de pavimentación de concreto hidráulico en la calle Pirul, rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Claveles, construcción de drenaje pluvial y alcantarillas en la calle 17 y Avenida Reforma, ampliación de agua potable en la privada 15 y 16 de septiembre, ampliación de agua potable en calle Rey y privada Esmeralda, construcción de drenaje sanitario con instalación de un biodigestor en la calle Girasol, segunda privada Girasol y tercera privada Girasol. Esto resultando en una inversión de 3.183.000 pesos. Se rehabilitaron en el 2022 nuevamente lámparas en un total de 276. En el ejercicio fiscal 2023 se está pavimentando la calle 5 de Mayo, se está rehabilitando la calle de Avenida del Trabajo y calle Pirú, se están haciendo obras complementarias exteriores también ahí en la universidad, eh, donde estaba la Universidad Politécnica, el mantenimiento del pozo profundo nuevamente en la cantera. Ampliación de red de drenaje sanitario en privada Pinos, ampliación de red eléctrica, de agua potable, de red de agua potable perdón, en la carretera México-Veracruz frente a las agencias automotrices, mantenimiento con bacheo asfáltico en diferentes calles, en, en las calles que tenemos pavimento asfáltico ahí en la comunidad de Santa Úrsula-Cimatepec, mejoramiento de revestimiento de caminos en calle Cedros, mejoramiento de calles con pavimento de adoquín en diferentes calles de la comunidad. Esto nos significa una inversión de 4.894.000 pesos a la fecha. Se están rehabilitando, en este año llevamos 115 lámparas y se han colocado 146 nuevas. En hasta este momento se han invertido ya cerca de 10 millones de pesos en lo que va de la administración y todavía tenemos por ejercer ahí en Santa Úrsula-Cimatepec 2 millones de pesos, presidente, en obra pública. Pues esto es, esto es parte de lo que nos está compartiendo el área de eh, Obras Públicas en esta dirección de lo ejecutado. Y bueno, usted ha dado, alcaldesa, eh, fe de estos trabajos que se han llevado a cabo. Inclusive pongo como un ejemplo la, la nivelación de, de estos caminos en donde, y es válido decirlo, en gobiernos anteriores vanagloriaron a través de un fondo moche o a través de otro recurso, el hecho de que te pavimentamos con adoquín. Pero sabemos que para ese fondo moche hubo otro moche y luego hubo otro moche y otro moche, y lo que va llegando ya es mínimo. Y ahí sí hubo materiales de mala calidad. ¿Qué obligó inclusive a este gobierno? Como por ejemplo, levantar ese adoquín, volver a nivelar, dar ese mantenimiento y volver a nivelar con material de mejor calidad. Entonces aquí no es parchar lo malo aquí es corregir verdaderamente una herencia de lo que en teoría la gente en su momento se dejó impactar pero que no estaba funcionando y ahora se está eh, está funcionando las obras son con buenos materiales también marcar ahí el punto de que en esos ruidos en donde lleguen a escuchar que no se están ocupando materiales de calidad. Adelante, para eso se tiene eh, desde una fiscalización de cómo se hace la resistencia a los materiales, la durabilidad de esos materiales. Y usted estuvo supervisando esto precisamente hace dos días. Sí, estuvimos por ahí, anduvimos caminando en varias de estas calles, esas obras que actualmente se están haciendo o que se hicieron, reci se hicieron recientemente ahí en Santa Úrsula. Y sí, efectivamente, también hay que decir que como vecinos a veces pues, no tenemos previsto la construcción de una vivienda, la necesidad de una conexión de agua, de una conexión de drenaje y con mucha, pues digamos, con la necesidad se solicitan los servicios, si bien, si bien. Si bien hacemos, porque desgraciadamente también en Santa Úrsula hay mucha clandestinidad, y ustedes lo saben vecinos, mucha clandestinidad. Hay gente que aún sabiendo que tiene que venir a pedir los permisos, a hacer los pagos correspondientes, bueno, pues porque así lo disponen, ellos abren las calles y se conectan. Y, y, pues, ¿qué puedo decir? Que con el triste ejemplo que le damos a nuestros hijos. Y entonces todo eso se va acumulando y va deteriorando las calles. Si ya de por sí en algún momento no se, no se hicieron de, 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 de calidad, las obras de calidad, bueno, pues cuando se abren las calles y no se, no se concreta, el, digamos, el acabado nuevamente, pues entonces todo eso se va deteriorando y a la postre, pues genera, por supuesto, la necesidad de una inversión. No sé si tenga el dato, ingeniero de cuánto de esa, de esa inversión que se ha hecho en Santa Úrsula, Cimatepec, corresponde a ingresos propios. No sé si lo tenga así como a la mano. También para, para separar lo que es por el programa FISEMUN, lo que, si se hizo alguna inversión de Fortamun en esa comunidad, si se hizo alguna inversión de, de el, esta devolución que se hace por el tema del agua, como el Proder. Y cuánto en un momento dado se invirtió de, de ingresos propios en esa en esa comunidad de santa Úrsula hasta el día hasta el día de hoy si es que lo tiene a la mano y si no que lo pudiéramos después eh, en una tablita para que le pidamos al compañero mauro que lo publique. Que todo este se resuma, todo esto se resuma y se haga una publicación en nuestra página oficial de Facebook, pues para que también esté ahí a la disposición de quien tenga interés interés en ello, ¿no? eh, Pues me parece que en general es eso. Además, ya decía al principio algo que es muy preocupante que es el tema del agua potable, porque el año pasado decía hubo un déficit de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos que se pudieron haber visto plasmados en una obra y lejos de ello se utilizó para subsidiar a la gente irresponsable, a la gente morosa, a la gente que no se hace cargo del pago de su servicio de agua potable. Y de esos 5 millones de pesos, a decir de la dirección de agua potable, pues un 60% por lo menos se destinó a los morosos de Santa Úrsula Cimatepec. Y entonces, eso es un tema que sí nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que hacer pensar en que, pues, eh, finalmente, mientras no entendamos que debemos todos de hacernos cargo de lo que nos toca, pues, entonces, difícilmente vamos a avanzar, nos constituimos como un lastre. Somos un lastre cuando actuamos de esa manera, somos un lastre, somos una carga para la gente que sí es responsable, para la gente que sí quiere ver evolucionar a su municipio. Por eso cuando vienen acá personas y me dicen, no oigas es que es mucho, es que en Apisaco, es que en otro municipio me cobran menos, y aquí cobran muy caro, y bueno, lo primero que les digo, yo no hice las leyes, yo no hice las leyes, yo no, y al final, si, si al final hay un tema que concierne al municipio, pues tampoco lo decidí yo porque eso se lleva a una sesión de cabildo. Entonces, en principio eso es lo que les digo. Y luego la otra les digo, bueno, pues igual no es un tema en el que yo quiera obligarlo a que pague tal o cual cantidad. No es de esa manera tampoco, tampoco le estoy pidiendo que me dé el 50% para guardármelo en la bolsa, se trata de que vaya y lo pague a la caja, porque es otro de los, de los grandes logros que tiene esta administración. Todo llega a la caja, a la tesorería, ahí se queda registrado y debe tener un destino ese recurso. Entonces, eh, decía que eh, les digo a las personas, ahora, cuando... Ven, quiera usted que se vaya a reparar una lámpara, pues acuérdese que no quiso pagar lo que le correspondía en su momento. Cuando necesite que su calle, que su banqueta, que el agua, pues entonces, ¿de, de dónde va a salir el recurso si usted, ahora que tiene la, la posibilidad de aportar, no lo hace? Mire cómo están nuestras calles, les digo muchas veces. Y por fortuna hay gente que lo entiende, hay gente que lo entiende y dice: Tiene razón, voy a ver cómo le hago y voy a pagar. Y eso es lo que realmente yo quisiera escuchar de todos los vecinos de Santa Úrsula, en particular de los constructores. Quiero hacer esa denuncia públicamente porque hay mucha gente en Santa Úrsula que se como dice la gente, de, de mala manera, pues ha pasado las disposiciones por arriba de la cabeza, porque yo no digo vulgaridades. Y, y le importa un comino que haya disposiciones claras, que haya reglamentos, que haya leyes que observar. Sí, siguen actuando completamente eh, pues como en una como en un mundo sin ley no, 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 no le dan ninguna ninguna eh, digamos ningún respeto. Por eso yo digo, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué le enseñamos a nuestros dientes? Y luego es gente que quiere representar al municipio. Es gente que generó tanto conflicto en esa comunidad, tanto desorden en la construcción, en las construcciones que, que se hicieron en algún momento y resulta que son los que quieren venir a, a administrar el municipio. Bueno, es un tema que ya ustedes como ciudadanos sabrán. Pero por lo que nos lo concierne a nosotros, por lo que concierne a esta administración, no lo hemos permitido, no lo vamos a favorecer. Y quienes lo están haciendo lo están haciendo al margen de la ley. Lo están haciendo como si fueran delincuentes. Porque así se comporta una persona que no se ajusta a las reglas que están definidas, previamente definidas. No las vine a definir yo. Ya estaban aquí. Lo único que estamos haciendo nosotros es tratar de que todo el mundo entienda que se tiene que ajustar esas reglas. Pero en fin, ahí lo dejo como dice alguien en la mesa. Finalmente, ustedes ciudadanos son los que tienen el último, el, el, el último criterio, su criterio es el válido, pero para nosotros es importante poner a su alcance esta información, poner al alcance de todos esta información, porque finalmente también nada, nada es oculto. Ahora, por eso tenemos una buena calificación de transparencia. Sabemos que hay un tema por ahí que ni vale la pena mencionarlo, pero lo que sí debo de reconocer, se ha logrado un avance muy importante en el tema de la transparencia en este municipio, en esta administración, y eso también, obviamente, está mal que lo diga, pero porque son las indicaciones que yo he dado. Todas las áreas tienen que subir su información de manera oportuna y quienes no lo hacen, pues se les inicia sus procedimientos administrativos. Porque también para eso tenemos un área de contraloría que también ha sido un a un vaivén un de situaciones que pues, de repente en las sesiones de Cabildo, obstáculos y obstáculos y obstáculos, porque también eso ha sido una constante en esta administración. Pero bueno, aquí estamos, por fortuna aquí estamos, todavía gozando, de verdad que lo digo de una manera privilegiada de la confianza de la mayoría de los ciudadanos de Yauquemecan, y eso jamás voy a poder agradecerlo. Gracias, alcaldesa. Bien, pues, adelante este ingeniero Miguel López Rosete, director de Obras Públicas. Adelante. Gracias, gracias, presidenta. Bueno, pues comentarle que de los ya casi cerca de los 12 millones de pesos que serán invertidos a terminar este ejercicio fiscal, el 30% es ingreso propio. Estamos hablando aproximadamente de 4 millones de pesos. Gracias, ingeniero. Pues eso es muy importante que también que lo sepa la ciudadanía de ingreso propio, aproximadamente cuatro millones de pesos se han ido para la comunidad de Santa Úrsula, Cimatepec, y me da mucho gusto. De verdad que a mí me da mucho gusto que podamos dar, dar estos informes, dar estos informes como en su momento se dan otros, porque vamos a ir revisando comunidad por comunidad. Y si alguien tuviera la necesidad o requiriera que se le diera una información mayor de cómo ha sido esta comprobación de estas administraciones mensuales de 62.246 pesos 56 centavos que recibe el presidente de comunidad, pues también con gusto lo podríamos hacer, sin mayor problema. Sin mayor problema porque es otro de los temas que por fortuna tenemos aquí. No hay ningún tipo de, de acuerdos, ningún tipo de situaciones más allá que lo estrictamente indispensable para poder lograr que se transiten los acuerdos y que vayamos avanzando en beneficio y para el desarrollo ordenado de nuestro municipio de Yauquemeca. Y efectivamente para eso es este enlace ciudadano, para tener la veracidad de la información, de la fuente que es fidedigna y obviamente evitar esta distorsión en la información. Eh, por parte de nuestro Tesoro Municipal, ¿algún dato más que vaya usted a complementar con esta información para dar paso eh, también al área de eh, juventud y deporte, que también tiene el, este reporte de lo que se ha eh, generado dentro de esta comunidad? Déjeme comentarles que iba a estar con nosotros la ingeniero eh, Rebeca López Moreno, directora del sistema municipal DIF, también con el, el tema del reporte de, de, de despensas en las comunidades. Hubiera sido bueno eh, que nos hubiera comentado en esta, eh, esta cifra. Sin embargo, para el próximo, la ciudadano estará con nosotros, no solamente para que nos comente el tema de Santa Úrsula, sino de otras comunidades en esta entrega de despensas y todo lo que ha hecho el sistema municipal DIF en las comunidades. Eh, licenciado, eh, David Gerardo Hernández Motiel, adelante, si hay algún dato extra. Gracias. Bueno, solamente hacer hincapié en lo que ya mencionó la Presidenta. Nosotros estamos abiertos para también cualquier información. Desde luego que tenemos la unidad de transparencia, pero también podemos eh, eh, hacerlo de manera más práctica. Eh, es decir, si nos presentan una solicitud, lo hemos hecho en otras ocasiones. Eh, para la ciudadanía en general no necesitamos que acrediten personalidad ni para qué quieren la información ya que esta información como le dice la presidenta es pública y nuestra responsabilidad es ponerla al alcance de toda la ciudadanía gracias muchas gracias señor municipal adelante alcaldesa eh, sí eh, no, no quisiera omitir esto es independiente. Todos estos recursos que se han asignado a esa comunidad son independientes de algunos otros, quizá menores, pero que no dejan de ser importantes. ¿Cómo que viene de la Comisión de Padres de Familia de una escuela un apoyo para esta cosa? Que la Comisión de, de la otra escuela, que porque el niño se va a ir a competir acá, que porque el niño ganó el primer lugar allá, que porque va a ir un grupo de, a competir en básquetbol, que porque inclusive para el tema este, de, la, de la iglesia, de la parroquia, también han venido, siempre se les ha apoyado el tema de, del huehue. También el año pasado se les pudo apoyar con una cantidad más importante, en esta ocasión fue menor en esta ocasión nada más se les dio 10 mil pesos pero fue adicional al tema de este doble social que ya estaba contemplado o sea siempre siempre se está apoyando en el tema del panteón también en la medida del posible se les ha estado apoyando se les ha dado algún recurso todo ese detalle si alguien tiene interés en conocerlo se los podemos dar sin mayor sin mayor conflicto um, Ahora que mencionabas lo del tema del DIP, pues el tema de las despensas de orden estatal, de orden municipal, que ya habremos también de dar cuenta de, de cuántas eh, personas son beneficiadas ahí en la comunidad de Santa Úrsula, de Santa Úrsula, Cimatepec. Adelante, Vladimir, porque había otro tema, pero ahorita se me pasó, Bienvenido. enseguida lo recuerdo. Bienvenido, licenciado Vladimir Vázquez Sánchez. Adelante. Hola, muy buenas Marza, tardes, gracias. Adelante. Sí, bueno, eh, bajo esta temática creo que es importante comentarles a los ciudadanos que existimos áreas que somos de mucha interacción social, es decir, tenemos el contacto con la gente, con la ciudadanía, y la mayoría de las actividades que al menos hacemos en estas áreas hablo eh, por la que llevo a mi cargo, que es la área de juventud y deporte. El 80% son gestiones y el resto son eh, recursos propios, porque sabemos que los recursos están muy limitados. Sin embargo, para eso tenemos dependencias estatales y federales eh, con las que trabajamos de manera coordinada por los temas tan específicos que manejamos. ¿no? Entonces, eh, hablando específicamente con la comunidad de Santa Úrsula, hemos realizado diferentes acciones en coordinación con el sector salud, en, en coordinación con estas dependencias estatales y federales. Sin embargo, creo que es importante mencionar que en ocasiones mmm, no podemos llegar de una manera tan fácil a las comunidades porque no existe este permiso por parte de las autoridades de comunidad. Y resaltar esa importancia de que tenemos ocho comunidades, cuatro delegaciones y afortunadamente el área de juventud y deporte ha tenido eh, una fluidez en el trabajo con eh, seis comunidades y con tres delegaciones. Entonces, algunas, eh, algunos ciudadanos preguntaban, ¿y por qué no llegan estos beneficios aquí? ¿Por qué no, no hay movimiento? ¿no? Pues es por eso, porque en ocasiones es muy difícil entablar un diálogo, una comunicación o llegar a un acuerdo con los presidentes de comunidad. Sin embargo, en Santa Úrsula, a pesar de que ha habido un poco de resistencia o de distanciamiento, hemos logrado llevar algunas actividades a lo largo de estos dos años de administración municipal. Por ejemplo, al día de hoy hemos llegado con diferentes pláticas de prevención, ferias juveniles, a las escuelas de educación media superior, tanto secundarias, telesecundarias, secundarias generales, eh, secundarias técnicas, así como también los bachilleratos. Y en Santa Úrsula, pues es un referente que tenemos una secundaria técnica y un CECITE. Entonces, en el CECITE hemos llevado incluso pláticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, unas pláticas y unas ponencias específicas de prevención de VIH con la Secretaría de Salud. Y eh, además, ahí en, en ese mismo plantel hemos entregado más de 300 tarjetas de descuento, que fue un programa que logramos bajar, gestionar con el gobierno del estado, y que fue uno de los pueblos o de las comunidades que recibieron más este beneficio justamente por la cantidad de población y por el plantel que tienen, el CECITE, que es a una matrícula aproximadamente de 600 alumnos. Y a pesar de que en estos dos años eh, ha tenido diferentes directores por difer distintas circunstancias, afortunadamente hemos tenido... Eh, esa ventaja, esa oportunidad de tener una buena relación con cada uno de los directores, de, tanto del CECITE como de las diferentes escuelas. Eh, también comentarles que el año pasado llevamos eh, con éxito una rodada ciclista en el Mes de la Juventud y pasamos por la comunidad de Santa Úrsula. Y digo Santa Úrsula porque... Curiosamente y lo voy a compartir aquí con los ciudadanos, una ocasión me preguntaban y por qué aquí no vienen estas actividades, ¿no? Pues llevamos actividades, pero desafortunadamente la autoridad de comunidad, pues a veces no se hace presente y lo mismo sucede con, con los cur eh, cursos de capacitación para el empleo que eh, del Icatlax y que yo agradezco aquí el voto de confianza de la alcaldesa, porque el área de juventud ha sido como un referente para eh, distribuir todas estas capacitaciones, y al día de hoy, pues les puedo comentar que Yauque Mecan fue sede del Comité Consultivo de Vinculación, de la zona que, que es conformada por siete municipios, entre ellos Chalostoc, eh, Sonpantepec, Tocatlán, por mencionar algunos, pero que ese es, eh, ese es un palomazo porque es un reflejo de todo el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de dos años y que este comité consultivo es para dar evaluación y seguimiento si realmente se están eh, haciendo mejoras o qué hace falta por mejorar eh, ciertos indicadores. no. entonces, al final del día, si ustedes eh, se han enterado a lo largo de, de todos estos meses en la red social, pues distintas áreas y presidencias de comunidad han dado a conocer distintos cursos, que en su momento fueron gratuitos por indicaciones de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y hoy en día pues tienen una tarifa un costo accesible sin embargo eh, todos estos beneficios se lograron gracias a los convenios convenios de colaboración que los firma la presidenta municipal de acuerdo y que obviamente están revisados por la parte jurídica y estos beneficios no solamente son para ciertas comunidades son para el municipio en general y de ahí eh, que todos los presidentes de comunidad pueden hacer uso de este beneficio. ¿ok? Ahora, también hablando de convenios, pues llevamos a cabo este convenio de colaboración con COSIAS, que es la Coordinación Estatal de Servicio Social de Educación Media Superior de Escuelas Particulares. Y este programa eh, se trata de apoyar a los estudiantes. Eh, para que ofrezcan un servicio de acuerdo a su profesión, de acuerdo a lo que están estudiando, un servicio gratuito a toda la ciudadanía. Incluso, pues ya esto de, la, de las rutas de servicio social las hemos realizado en San José Tetel, en Santa Úrsula y en San Benito Xaltocan hasta el día de hoy. Y, y nuevamente, ¿por qué venimos en este orden? Porque sabemos que San José Tetel, Santa Úrsula y San Benito son de las comunidades con más habitantes, pues hay que acercar estos beneficios que son totalmente gratuitos para toda la ciudadanía. Entonces, lo, lo que hacemos, insisto, reafirmo, es acercar distintos beneficios, programas, ejecución de actividades a cada uno de los presidentes de comunidad. Y ya si ellos nos dan la pauta, el permiso para trabajar de manera coordinada, pues adelante. Y si no, está, es muy respetable, porque incluso por, no voy a mencionar ningún, alguna comunidad que por ahí me dijo el presidente de comunidad: ¿sabes qué? Aquí no me traigas esos programas, no traigas eventos, no traigas nada, porque aquí la gente no participa, ¿no? Y bueno, lo lamento mucho porque al final, si los presidentes, y no voy a mencionar esa comunidad, pero si el presidente no da pauta, porque también una de sus funciones, perdón que lo diga, es empezar a ser líder dentro de su comunidad y empezar a acercar estos beneficios a la ciudadanía, a que se informen. Pero si desde ahí hay una limitante muy importante, pues no podemos hacer absolutamente nada porque debemos de respetar jerarquías. Y sí somos un ayuntamiento en el que debemos de trabajar de manera colaborativa, porque incluso trabajando en equipo, como siempre lo hemos dicho, lo reafirmamos, se obtienen mejores resultados. Y tal es el caso que hoy en día en la administración municipal habemos diferentes áreas que insisto que son de Interacción Social, que nos unimos y hacemos, eh, hemos hecho diferentes actividades y jornadas, ¿no? También comentar que en el tema del deporte, eh, las actividades de activación física han sido como un plus, han tenido un poco de auge, bueno, sí, un poco es un decir, pero en realidad han tenido mucho auge, y lo digo con toda humildad, porque yo agradezco también esta gestión que hemos tenido con el gobierno del estado, con el IDED, el Instituto del Deporte de Tlaxcala, a la, a la licenciada Maday, ya que también logramos eh, aumentar horas para que más ciudadanos tuvieran este beneficio Que el programa se llama Actívate con el IDET ¿Y qué fue lo que hicimos desde el año pasado? Visitamos cada una de las comunidades Contactamos a cada uno de los presidentes de comunidad Para acercar este beneficio en el que tuvieran una hora o, o dos horas a la semana Totalmente gratis para sus ciudadanos Incluso tr tratamos de acomodar los horarios, empalparlos Para que pues, ninguna comunidad se quedara fuera. Desafortunadamente, volvemos a lo mismo, existen eh, presidentes que nos cargan toda la responsabilidad, ¿no? Ah, es, es tu, tu gestión, tu evento, hazte responsable, ¿no? Muchas veces necesitamos que ellos hagan la difusión necesaria, que nos den el espacio, pero pues si no existe esa eh, voluntad de sumar esfuerzos, es imposible que logremos bajar más recursos, más eh, programas. Para las comunidades, ¿no? Hoy en día yo reconozco a la comunidad de San José Tetel, San Francisco Tlaquilocan, Delegación de Tepostla, San Benito, San Benito Xaltocan, por mencionar estas comunidades, incluso Ocotoshco, que se han sumado y que hoy estamos teniendo una ejecución de actividades con ellos, pero im implica mucho que los presidentes de comunidad nos den esta pauta, esta apertura. Y, y bueno, hemos tenido otros eventos aquí en Cabecera Municipal, también con el CRI, con otras dependencias que también hemos hecho esta invitación abierta a todos los presidentes de comunidad, a sus equipos, a su gente, para que se sumen, porque muchas veces por la eh, limitante de, de los tiempos eh, que son cortos, no podemos llegar a cada comunidad como quisieran, ¿no? Pero por eso tenemos aquí esta casa de piedra que es como un referente, un espacio, un auditorio. Y hablando de auditorios, también comentarles que en Santa Úrsula el año pasado eh, llevamos a cabo el, el Campeonato Nacional de Segunda División de Voleibol de Piso, que fue una competencia eh, a, a nivel República Mexicana en la que recibimos más de 25 equipos femeniles eh, que eran adolescentes y recibimos eh, aproximadamente en, en su totalidad trescientos cuarenta y ocho jugadores que estuvieron albergando ahí en el auditorio eh, que ahora hemos denominado el auditorio de voleibol de Santa Úrsula, que está en los límites en la calle Jesús Carranza, entre Santa Úrsula y la Colonia del Carmen, y se, se rehabilitó este espacio justamente para dar una opción más para la ejecución del deporte. Ahora, este evento fue una gestión de la Presidenta Municipal con la Asociación Estatal de Voleibol de Piso. Y que muchas veces dicen, bueno, es que existe un regidor de deporte, pero al día de hoy comentarles a los ciudadanos que al menos la Coordinación de Juventud y de Deporte no hemos tenido eh, ningún acompañamiento, ningún patrocinio de nadie más que de la presidenta municipal. Y esto es importante recalcarlo porque a veces se desinforma negativamente con tal de contrapuntear y con, eh, con tal de denigrar un poco el trabajo, los avances que se han hecho. ¿no? Hoy en día ustedes podrán visitar estas instalaciones que tienen eh, actividades de lunes a domingo, los, eh, en las mañanas de 8 a 11 de la mañana y en las tardes de 4 de la tarde a 7 de la noche, sábados de 8 de la mañana hasta 8 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Tenemos tres ligas de voleibol, actualmente las tres ligas están eh, certificadas por la Asociación Estatal de Voleibol y también comentarles que muchos de ellos nos han estado representando en competencias nacionales y estatales, incluso estuvieron como servidores en el Campeonato Mundial de Voleibol, de ahí que también Yauquemecan fue un referente en este campeonato porque hemos tenido mucha participación, claro ejemplo de ello fue la organización y logística cuando recibimos el Tropitour y bueno, esto es uno de los muchos eventos que hemos logrado consolidar a lo largo de esta eh, administración, pero insisto, únicamente ha sido con el apoyo de la presidenta municipal y en algunas ocasiones se han sumado presidentes de comunidad y delegados y saben que son bienvenidos. Y también seguiremos trabajando con ellos de la mano de una manera coordinada. Bueno, también comentarles que incluso con los premios municipales del deporte y de la juventud hemos tenido candidatos de la comunidad de Santa Úrsula y de, otros, eh, de otras comunidades y delegaciones. Así que, como bien lo diría la presidenta municipal, esta es una administración que ha tratado de atender a todas las comunidades y, en, en el caso particular de mi área, también ha atendido a todas las escuelas. Hoy en día hemos llegado a todas las secundarias y a todas las preparatorias. Eh, hoy, te, hoy en día también hemos incursionado un poco en el tema del rubro de educación y que también se han visto. Los beneficios. Hace un momento la presidenta municipal mencionaba de un acierto también muy importante. Eh, se entregaron aproximadamente seis computadoras de escritorio en el CECITE y se han entregado otros, otros materiales en otras escuelas. Entonces, también parte de esa contribución, de, de esa manera recíproca eh, que hemos eh, eh, ganado, digamos, de cierta forma la confianza de los directores, de las autoridades educativas, es que también nos han apoyado en los distintos desfiles, eventos eh, sociales o educativos que hemos tenido aquí en el municipio. Y bueno, es parte de las acti actividades que hemos realizado específicamente en la, en la comunidad de Santa Úrsula Cimatepec. Y a veces nos dicen, ¿y por qué no hay más recursos? Es que queremos que nos apoyes en la feria o que en esto, o que en lo otro. Como bien lo dijo hace un momento la presidenta, cada presidente de comunidad tiene sus recursos ya destinados para cada uno de sus eventos. Sin embargo, la mayoría este, de los eventos o de los eventos grandes eh, se llevan a cabo aquí en, en la cabecera municipal y algunos otros se reparten, se distribuyen en las comunidades de acuerdo a las indicaciones de la presidenta. Y también comentar que cada una de las actividades van supervisadas por la alcaldesa, también como por el tesorero, los recursos y bueno, toda esta eh, distribución administrativa interna. Así que bueno, así como esta área. Existen más áreas que hoy me permito hablar a nombre de mis demás compañeros de las diferentes áreas administrativas que también han llegado a, a cada una de las comunidades. Hoy en día, por ejemplo, se llevó a cabo la Feria de Salud, que pues aplaudo enormemente a, la, a nuestra directora, de, de la, eh, a la doctora Brenda, que es la eh, coordinadora de, eh, de salud. Y bueno, así como ella... Han, han habido otros compañeros que han acercado los beneficios a cada una de las comunidades de que cada uno tendrá su momento para eh, rendir cuentas y compartir a la ciudad a la ciudadanía perdón para que estén informados de lo que venimos eh, realizando porque a veces dicen ay es que ahí no trabajan es que no hacen pónganse a hacer algo no de una manera pues vulgar no y digo desafortunadamente pues si no hay una buena fuente de información con credibilidad pues llega a suceder esto que nos dejamos llevar por lo que dice la gente, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que le puedo presentar presidenta aquí a los ciudadanos y comentarles que bueno mañana tendremos de hecho una actividad importante en coordinación con otras áreas y con eh, dependencias estatales justamente en el CCT plantel 10 de Yauquemeca. es correcto bueno pues alcaldesa hemos hemos ya escuchado este resumen de actividades eh, platicaba yo con el licenciado Vladimir, si me permite exponer esta eh, esta anécdota, en días pasados cuando estaba usted en el recorrido, eh, precisamente tocábamos el tema de Santa Úrsula y bueno pues el, el licenciado Vladimir Vázquez Sánchez oriundo de esta comunidad eh, platicábamos de ese punto, no, de, de esa de esa cerrazón, de esos bloqueos en cuestión de que al final de cuentas Serán propios intereses por los cuales no se pretenda que llegue un mayor desarrollo y oportunidades para la gente allá. Sin embargo, este gobierno está comprometido de seguir haciéndolo. Caso claro, ya lo dijo el señor Vladimir, el auditorio bicentenario, eh, que a través de dimes y diretes, lo único que se puede decir es de que está teniendo la funcionalidad que debe tener, porque este es un gobierno responsable. Y a la disposición de la ciudadanía. Correcto. Lo único que siempre les pedimos es que haya un responsable que hay una persona responsable porque se hicieron inversiones también ahí, ya lo mencionaba hace un momento el ingeniero Miguel López Rosete. Eh, en ese sentido, eh, quiero también decir que, bueno, se cierra una puerta, pero se abren muchas otras posibilidades, porque eh, si en un lugar eh, no nos han abierto esa, esa, esa puerta, pues... Por fortuna, los directores de las instituciones educativas nos han abierto todas las puertas y hasta las ventanas, porque hemos trabajado muy bien con ellos y, y con los jóvenes, con los jóvenes que siempre pues, en, son una materia prima importantísima para la sociedad, para la sociedad de, en un futuro, dado que esto, muchos de ellos son menores de edad aún, pero hemos gozado de esa confianza del director de, del CECITE, del, de, del director de la secundaria, de la directora de la primaria, de la directora del escolar. Quiero decir también que entre los, de los tantos beneficios que hemos llevado para esa comunidad como para otras, pues fue en el Día de Reyes con las roscas y los juguetes, porque visitamos todas las escuelas de preescolar y, y las primarias, subimos ahí con los chiquitos. Se me olvidó decir que en el Jardín de Niños de Santa Úrsula también se, se colocaron reflectores porque su patio estaba muy oscuro, se colocaron reflectores, por ahí se les arregló su casita de muñecas eh, y también quiero, es importante destacar que en la, la obra que se hizo para la Universidad Politécnica de Tlaxcala, que ahora está en pausa, pero que ahí se sigue generando todavía algunas actividades de posgrado, pues todo el mobiliario, todo el equipamiento también fue una inversión de aquí del municipio. Entonces, por, insisto, porque, bueno, es importante, es importante que la ciudadanía lo sepa. Lo mismo esta calle o esta avenida Camino Real, que une a Santa Úrsula, Santa Úrsula con San José Tetel, 100% es inversión de aquí, para que no haya por ahí alguien que esté diciendo que, que es de otro lugar o que lo hizo otra persona, no. Esta inversión es 100% de aquí, de la administración municipal. Eh, no hay No hay participación de nadie más que de esta administración municipal, una decisión que se tomó desde aquí. Y decir también que todos estos apoyos, toda esta administración mensual, más este gasto de orden social. Es independiente del sueldo del presidente. Hoy estamos hablando de Santa Úrsula, pero cuando hablemos de otra comunidad también vamos a destacar eso. Esto es independiente de su sueldo del de presidente y también del, del pago del sueldo de la secretaria que también sale de acá. Esas dos nóminas se pagan desde aquí, desde la Administración Central, para que también no vaya a haber ahí una confusión. Son temas completamente diferentes y que es importante destacarlo para que haya una claridad, una claridad en la información en donde sí hay participación, ya lo decía antes, del Fisemul, de una parte de lo que le correspondió a San José Tetería Santa Úrsula, es en la 5 de mayo, que ya en su momento habremos de, de dar eh, una cifra final de cuánto fue lo que, con cuánto participó esta administración central del municipio, pero ahí sí es tripartito, para que también abra, haya esa claridad eh, en, en, estos, en estos temas. Pues en general creo que es lo que yo quería puntualizar. Eh, Mau eh, ya, ya decíamos no está la compañera del dif no está la compañera ahora el de, de, de la coordinación de la mujer que también se pues, ha topado también con las mismas barreras que menciona el licenciado vladimir de no, que no hay apertura pero pues ha ido buscando al estado muy cercanos con las instituciones educativas con esta apertura de los directores que agradecemos mucho y, y bueno hemos ido caminando creo que de excelente manera sí me gustaría nada más agregar que, que justo es de reconocer la disposición que cada uno de los directores tiene, porque hace aproximadamente un mes tuvimos una feria juvenil de prevención de adicciones denominada Dale un Knockout a las Adicciones, que se llevó a cabo en la Secundaria Técnica Número 37 de Santa Úrsula, y donde uh, fue sorprendente ver la disposición tanto de la directora del, tu eh, del director y la subdirectora del turno de la mañana, a quien agradezco a la maestra Ignacia. Y a todo el personal docente, porque realmente se logró cubrir a toda a toda la comunidad estudiantil. Y bueno, platicarles a los ciudadanos que esta feria eh, generalmente se trabaja con el gobierno del estado. Eh, perdón, invitamos a diferentes dependencias estatales, eh, como seguridad eh, estatal, eh, también eh, el IMSS, Cruz Roja este, el Instituto Estatal de la Mujer, por mencionar algunas, pero que al final todas contribuyen a la prevención y pláticas, ponencias, eh, entrega de información, incluso ejecución de actividades eh, para los jóvenes, para los adolescentes, todo referente a la prevención de adicciones. Y fue tanto el éxito que también se sumó el turno vespertino de este mismo plantel de la, eh, de la técnica número 37, que bueno, es otra matrícula, es otra, eh, otra lista de docentes y otro eh, director, pero que al final ambos turnos se sumaron y dijeron, bueno, si viene por parte del municipio y vamos a trabajar en equipo, adelante, hagámoslo. Y, y también voy a reconocer el esfuerzo que siempre hemos tenido con la Secundaria General Octavio Paz de San José Tetel, que pasa lo mismo, ¿no? Pero la diferencia es que en Santa Úrsula, pues definitivamente, como son dos turnos, logramos atender cerca de 650 alumnos. Entonces, esto, insisto, es gracias también a un trabajo en equipo. Y al buen trato y acercamiento que tienen con la alcaldesa. Pues esto es parte de los de, de, trabajos realizados de las gestiones de los eventos que se han llevado para allá. Tengo, bueno, tengo aquí un comentario, tengo una pregunta de Daniel Montes de Oca Bravo. Dice: ¿Qué pasa con el apoyo de la preparatoria? Ya le texteamos a qué preparatoria se refería. No no tenemos el, el, el dato de, de vuelta de feedback, sé qué pasa con el apoyo a la preparatoria dejaremos que eh, nos dé respuesta de qué comunidad de qué preparatoria si se refiere igual a la misma comunidad de la que hemos estado platicando ahorita o de alguna otra esperamos su comentario y posteriormente con todo gusto se le puede, se le puede dar eh, una una respuesta. A todos ustedes que nos emiten sus comentarios, muchísimas gracias. Dice también por aquí otro saludo más, dice, saludos al licenciado David Hernández Montiel por su información y gracias. Muy bien, pues eh, alcaldesa, estamos cerrando ya este enlace ciudadano. Eh, vamos a ser muy específicos. El día de hoy precisamente por este recorrido de obra que se hizo después de San Dionisio, después de la perforación del pozo y este recorrido, es que está saliendo esta información en los comentarios podríamos cerrar, si usted así lo autoriza, próximo jueves cerramos el tema con DIF y algún otro tema, Instituto de la Mujer, el tema de la de, de la comunidad de Santa Úrsula y pasamos a otra comunidad también para hacer ese análisis de todo lo que se ha gestionado y realizado, tanto en materia de apoyos y eh, ejecución de ingresos propios, ejecución de obra pública y actividades que tengan las demás áreas. Si usted así lo determina, lo podríamos hacer así, así. Así lo vamos a hacer, porque la ciudadanía en general merece tener información de primera mano, como decía yo antes, entonces sí, vamos a continuar con esta tarea, también en el entendido de que estamos ya también, eh, terminando o cerrando este ejercicio fiscal y que vaya sirviendo también como un adelanto de informe de actividades. Entonces, sí, así, así lo vamos a hacer con todo gusto con todo gusto, y, y sí, porque las compañeras de otras áreas también tienen información seguramente que, que compartir con la ciudadanía en general. Entonces, pues adelante, Se este Mauro, agradecerle por supuesto a todos, a todos los, los eh, vecinos de la comunidad en particular, Santa Ursula Cimatepec, por todas eh, sus muestras de confianza. Eh, yo siempre he dicho que no hay nada que agradecer no no hay nada que agradecer a, a nosotros no porque nosotros simplemente estamos cumpliendo con una obligación y que asumimos que aceptamos y que lo estamos haciendo de verdad con el mayor de los gustos como ya lo dije en algún momento de verdad que es un privilegio poderles servir por eso cuando de repente yo veo actitudes que nada tienen que ver con, con ese con ese deseo natural de un ser humano de servir a las personas la verdad es que sinceramente me dan ganas de mejor voltear la espalda a ese tipo de circunstancias porque también hemos recibido algunas quejas de cierto personal eh, y, y, y muchos de ellos ya no están no pueden ser parte de la Administración, porque es gente nociva, gente que no viene a construir, gente que no viene a dar lo mejor de sí, sino viene a ver de qué se puede hacer. Lo ve, ven el, el servicio público como un empleo más, y no es así, no de, jamás será así. El servicio público es eso, servicio, y por eso dice el presidente López Obrador. Que la política se, se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, y además eso nos pagan, y nos pagan bastante bien, porque la verdad es que aquí en la administración municipal, en la medida de lo posible, se les retribuye bien a los compañeros. Entonces, lo menos que se espera de ellos es una actitud volcada al servicio de la ciudadanía tenemos con frecuencia temas ahí en el registro civil, que es un área que no nos compete de manera directa, pero pues estamos, buscaremos la forma de ir siendo todavía en estos meses que quedan, pues porque los, ustedes ciudadanos merecen toda nuestra atención, toda, absolutamente toda nuestra atención, cálida, respetuosa, atenta, humana, fraterna, no puede ser de otra manera. Lo único que yo siempre pido también, y eso de, es de uno y de otro lado, es respeto. Eso sí, siempre siempre insistiré en ese tema. Se piden con respeto, se trata con respeto, pero nosotros estamos obligados a que, a que aunque alguien llegue y no nos sale de buena manera, pues tenemos que de alguna forma tratar de escuchar a la persona, tratar de entenderla y después de eso seguir sirviendo, porque para eso nos contratamos aquí. Entonces, en ese sentido, pedirles una disculpa a ustedes, a todos ustedes que, quienes nos escuchen, pedirles una disculpa, pero créanme que cada decisión que he tomado en el sentido del personal obedece a actitudes que son nocivas y que no vienen a construir al servicio de ustedes, los ciudadanos. De repente hay gente que piensa que nos vienen a hacer un favor y no a mí, a ustedes como ciudadanos. Piensan de repente gente que, hay gente que piensa que es indispensable. Gente, gente que piensa que de verdad, literal, nos vienen a hacer un favor. Y qué error tan grande, qué error tan grande. No, aquí es al contrario. Ustedes nos hacen un favor con, con confiar en nosotros y con danos la fortuna tan grande de servirles. Y para eso estamos aquí, para servirles. Es correcto. Ya lo ha marcado, ya se ha definido en este punto de eh, el cómo se da la atención a la ciudadanía y cómo están los servicios eh, totalmente a disposición de ellos, la transparencia de la, de la información y la información de primera mano a través de todos y cada uno de los directores y coordinadores. Alcaldesa, próximo jueves será un enlace ciudadano más. Para cerrar el tema de esta comunidad, así iremos con algunas otras. Recordar también a la ciudadanía que para esto, en próximas fechas, eh, ya teniendo, a ver si para el día jueves ya podríamos tener un calendario para poder compartir con la ciudadanía en estas asambleas eh, dentro de las mismas comunidades que se han venido platicando, en donde se estará dando, dando visita y dando cuenta. Alcaldesa, muchas gracias siempre por su tiempo en esta, en esta tarde, las tardes de los jueves de Enlace Ciudadano. Gracias. Al contrario, Mauro, gracias a todos ustedes, eh, ciudadanos, vecinos, jóvenes, señoras, señores, niños, niñas. Es una bendición estar aquí. A nuestro director de este Instituto de Juventud y Deporte, Vladimir Vázquez Sánchez, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, hasta luego. Eh, a nuestro director de obras públicas municipales, eh, el ingeniero Miguel López Rosete, gracias ingeniero siempre por, por atender a este llamado y eh, siempre de manera ecuánime y respetuosa esta atención para con el área de comunicación social, gracias ingeniero. gracias Mauro, gracias presidenta, gracias ciudadanos, buena tarde. Y a usted ciudadana y ciudadano que nos hacen el favor de su atención jueves a jueves en este enlace ciudadano le agradecemos bastante, próximo jueves continuamos con más, con más información aquí en este, su espacio enlace ciudadano eh, por esta tarde de jueves le deseamos a usted excelente tarde y un muy buen provecho. Gracias. Hasta luego.